And if you don't know, now you know, nigga. To all the ladies in the place, it's style and grace. And I'm into lace, these limited wishes, in your wishes. Big rock grooves and red moons with all the mind. Back of the club, sipping more records with the fine. The back of the club, magic holes, my crew's behind. Mad question asking, blood passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies, Biggie, got to creep with, sleep with, keep the number secret. Why not? Why blow up my spot? Just we both got hot, my chick. I got my Mac and Craig in the bed. Believe me, sweetie, I got a Mac to keep me. I got mad friends with friends to see what's by the latest. Two fucking players. Jumping in the car, come over, tell the truth, over the truth, that's fish. I got the talent by the shit. Bueno, tenemos en el rincón rojo a un luchador que viene a poner las cosas difíciles a Denis del Team Asenov, Rubén Bernabé, el leñador. El siguiente combate, hemos sentado en el primer asalto, tenemos a Rubén Bernabé en el rincón rojo y a Denis Gerson, que viene de Suecia. Sí, estamos aquí también con un, disputando un título. Vamos a ver qué tal Rubén, apodado el leñador. Otro chico que también pasó por mi club un tiempo cortito. ¡Uf! Ha buscado una volea por arriba y parece que la ha conectado, pero este sueco no. Se anda con chiquita no. Rubén, porque tiene un buen rival delante. Sí, y un duro. Fíjate que el competidor sueco tiene tatuajes tailandeses, así que no me extrañaría que hubiera trabajado con el tema del Muay Thai, aunque este combate es K1. Una buena base de lucha. Bien.
Rubén es un competidor que lleva muchos años dentro del deporte de contacto. Vamos ahora que está rotando. Le está cediendo un poco la iniciativa al rival. Está desplazándose por el ring. Pero bueno, es pronto todavía. Está tirando con ganas unos golpes. Y el rival está como más. Sí, de momento Rubén está haciendo un trabajo básico. Estamos viendo que está intentando de cazar con esa volea de derecha. A ver si comete un fallo el sueco. Seguro que lo vuelve a intentar. Y luego le conecta low kicks aislados. Está cediendo un poco la iniciativa al centro del ring al competidor sueco. Buena patada en giro, ha entrado, pero vamos, el competidor sueco la ha tomado sin pestañear, ¿eh? Se le ve un tío duro. Todo el rato está rotando la línea de dirección, quizá debería de cambiar el sentido del giro y intentar coger un poco el centro del ring. Sí, está llevando totalmente la iniciativa, pero es porque se la está cediendo. Tampoco sabemos si quiere ir de menos a más. No sabemos la condición física. Parece que se ha podido hacer daño en la caída porque no ha habido ningún golpe claro. ¿Qué ha sido eso? Había como iniciado el árbitro una cuenta de protección, pero enseguida la ha cortado. No sé qué ha pasado ahí. Bueno. Ahí vemos a los luchadores en la esquina ahora recibiendo instrucciones. Ese minuto de descanso para descansar, evidentemente. Y bueno, seguir las instrucciones, como muy bien has dicho. Y intentar tomar directrices en la pelea, en el siguiente asalto. Sí. Estoy observando a Rubén a ver si tiene algún tipo de molestia. Tiene la cabeza baja. No sé si es que físicamente no está muy cómodo, pero... Dice que se ha hecho algo de mal en la caída, se quejaba de las rodillas, que esperemos que no le afecte en lo que sea el transcurso del combate. Vamos a ver qué tal sale en este segundo asalto. Yo creo que no debería de ceder tanto la iniciativa en este segundo asalto. Ya hemos visto que ha ido rotando alrededor del ring. ¡Uf! De primera se intenta una patada en giro circular alta. Lástima que no la haya podido conectar. Está bien trabajando. Sí, el sueco está haciendo su trabajo básico de demolición y Rubén está un poco trabajando más a la contra, esperando e intentándole cazar algún golpe ahí a la contra. A ver si coge un poco más la iniciativa. La caja bien. Ahí se ha llegado Rubén a Denis, el sueco. Ahí se desordena. Se desordena demasiado. El problema es que Rubén ahí se desordena demasiado y se abre mucho en la guardia. Y claro, el otro, aquí Denis, el competidor sueco, le ha cazado una contra de puño. Le han hecho una cuenta de protección. Vamos a ver. Vamos a ver, Dani. Vaya, Rubén no ha querido continuar peleando. Parece, se marca con el puño, se marca la zona media como si le hubieran conectado un golpe en el hígado que está acusando. Se ve que le ha pinchado el luchador sueco. Alegría. No. No se le veía muy cómodo tampoco, Dani. El rival que tenía enfrente es duro. O sea, se le ve ancho de hombros.
tío que golpea fuerte. Sí, se le veía un tío sólido, porque sí que es cierto que Rubén le ha conectado algún que otro golpe aislado. Ha lanzado unos golpes tremendos, ¿eh? Sí, y las ha los ha tomado bien. El... Incluso ha habido uno que digo, bueno, le ha hecho mal, pero es que el tío se los tragaba total. Sí. Se le ve un tío robusto, fuerte y duro. Y bueno, se ha llevado este título. Ahí tenemos el cinturón. Van a dar el veredicto.